Hola cucos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a un vídeo de mi canal. Estamos con Beatriz jugando a Super Mario 64. Todo está temblando. ¿Qué todo pasa? Está ¿Sun del castillo? ¿Sun del castillo? ¿Sun del castillo? ¿Esta parte jugasteis? Para mí era más divertida cuando Sun del castillo tenía que salir corriendo. Estás confundido de juego. En fin, vamos a por la gorra invisible. Vamos a por la gorra invisible, porque... Sí, vamos por la gorra invisible. Porque no la tenemos. Porque no la tenemos y nos hace falta. Nos hace falta. Nos hace falta. Ahí va. Voy a mirar un momento el móvil. No me hace ni caso. Claro. Ya me la he conseguido. ¿Sabes qué queda feo? ¿El qué? Es en cámara. Pues es que no comentas. Lo he hecho apuesto a ver si es capaz de decir. No, no, bueno, no, pues no, voy no, por aquí, no. Hago tal. No, no, no. Esta no, mujer no, no. ¿Qué comenta. Estás haciendo? Ahora mismo. Nada. Mira. ¿Qué miro? ¿Qué vistas tengo? Esta cámara no te lo sabes. Mira que no, le dejas para abajo. Además, se queda ahí abajo. No, mira. El fuego. Esta música es la mejor. Si no, ¿la conseguirá Beatriz la gorra? No lo sabemos. Es un misterio. Madre mía, ¿cómo se la juega esta mujer? O sea, es increíble. Es que me gusta ir al límite. Si sí, va al límite, bueno, ahora voy a intentarlo. No te has jugado toda la jornada, ¿verdad? Verdad. ¡No es una gamer! No, no lo soy. Me la va a subir para arriba. Oh, cómo se prepara. Sí, ya lo tengo. Oh, listo. ¿Listo? Está listo. Venga. Yes, ahora tírate y ya está. Pues me voy a tirar con estilo. Invisible. Bueno, ¿ahora dónde te vas a dirigir, Beatriz? A Mansión Boom, a Girlu. No lo sabemos. Te estás coronando en este vídeo. En este vídeo es el mejor, ¿eh? Es el mejor. Bueno. Entre que no hace ni caso que se pone con el móvil. Que ahora se duerme. Sí, es que lo, me saco aquí en la almohada. Me he hecho la siesta. No, no es que no te has echado siesta hoy, ¿no? No. Hoy mi siesta no ha sido fructífera. No he tenido siesta. Claro, es que he estado por ahí de bure, porque vengo... Muy bien. Porque vengo y no está. Y me tengo que ir. Pero poco, porque a los pocos minutos he venido. 20 minutos. Estaba de bure. De bure estaba. Me dice, ven que vamos a grabar el Mario. Y yo vengo... Y no está. ¿Unos cuántos kilómetros se ha hecho esta mujer aposta para venir a grabar? ¿Te lo has hecho? Te has hecho unos cuantos, ¿eh? Yo ahora tengo que volver. En la gorra, ala. Que la de la gorra ala y la te... Ah, vale. Que vea. Es verdad, se ha traído la gorra ala y ahora se vuelve otra vez ahí con la gorra ala. ¿Dónde voy? Donde quieras. ¿Pero tiene que ser de estar de aquí arriba? Oh, si quieres pintar la mansión, abajo, no tiene que ser la de arriba. No quiero ir a la mansión de abajo. Pues de... incluso en la primera pantalla, ¿no te acuerdas de las ¿Pero que cuántas hay? Estrellas con... Métete y lo ves, y si no sales, si no te gustan, sales. Es lo que te quedan las feas. Claro. Es posible. Sí, sí, porque la carrera con el Koopa ya la hice. ¿Ves? Es que queremos las fáciles. En la del barco también te quedan bastantes, que solo conseguiste dos. Ah, me voy a la del barco. En la de la nieve te faltan un montón. Armar el muñeco y demás. Bueno, el muñeco es súper complicado armarlo. Pero te ves capaz. Me voy al barco. Se va al barco. Claro. Es al barco. Además, creo que hay un Toad que si hablas con él. Eso es el barco. Ah, si esto es el barco por aquí, ¿en qué estaba yo pensando? Virgen y Dios. Ni no sé dónde iba. Esta mujer se está equivocando completamente. Ni sé dónde iba. Ay, por ahí. Usted, señorita, la está cagando. Entre habitaciones. No te lo sabes, Beatriz, el Super Mario. Hemos estado viviendo aquí muchos años.
Sí, este setup o habitación gamer, tú es que no sabes lo que es un setup, es una habitación gamer. Ha sido mi habitación desde que empecé a jugar, desde los 9 años, y ella venía aquí a jugar conmigo a este juego y a más juegos, pero sobre todo a este juego. ¿Y cómo conseguíamos estrellas y cosas? ¿Cuántos años tardamos en conseguir las 120? Años, no llegó a uno. Mentira. Verdad, menos meses, más meses. Tú estás muy confundida. No. El juego te lo pasaste y tal, pero conseguir las 120 estrellas. No, porque me conseguí las 120 estrellas y solo jugaba al Mario. Y viniste una de Stephen y me dijiste, a ver si juegas al Zelda, tal. Y entonces fue cuando empecé a jugar al Zelda. Te va a comer. Está muerta. Ya estamos otra vez. Porque estoy muerta, mira cómo le doy. Mira cómo está. Bueno, pues corre, que la culebra. Tiene la estrella en el culo, mírala. Mira por el bichito. ¡Bichito! Bichito se mete otra vez a su casa y te quedas sin estrella. Si no tiene casa, si vive en una cueva. ¿Por dónde viva? Es una casa. Si ya te la has cogido, ¿por qué? ¿Por qué se va a tomar por culo la estrella? Si ya la has cogido. Bien, la primera estrella de Beatriz en el vídeo. ¡Vamos! Well done. ¡Vamos! Bravísimo, estoy muy bien, eso porque le he dicho, vamos. El próximo día te echan la siesta antes de empezar a grabar, ¿vale? Sí, me echaré la siesta, he dormido muy poco hoy. Sí, me tiré hasta las 4 grabando y demás. Entonces, ¿qué grabaste? No se puede decir, no se puede spoilear aquí. Pero este es que seguro que de que salga este vídeo ya. Sí, eso sí. Pero da igual. Nunca. Grabamos una tertulia de Resident Evil, unos amigos y yo. ¿Ha salido ya? Claro. Sí, claro, ya habrá salido. Ya habrá salido. Voy a abrir el cañón. Y ábrelo. Tienes que subir ahí al banco, ¿no? Claro, si te coges la gorra de metal o la gorra invisible, llegas abajo y te consigues la estrella. Estás que no puedes, tienes unas ganas de dormirte. No, eso jugando al Smash Bros. Se me pasa contigo. Que no sé dónde están las monedas rojas en el barco. Que no, había. No cojas las monedas rojas, si vas ahí al barco, hay una estrella. Y te coges la gorra de metal y te tiras abajo y te consigues la estrella. Vale. Me voy a por estas. ¡Pero se ha saltado! Le he dado a la... Dale a like, pobrecita. Se va a ver. Joder, es verdad, le he dado y esto no va. Dale otra vez. Bueno, Beatriz, desde aquí confirmas que vas a grabar cuando nos pasemos este en el Super Mario Sunshine conmigo. Eso sí que no tengo ni idea. Pues yo sí. Bueno... ¿Pero lo confirmas o no? Venga, vale. ¿Sí? Lo confirmo. Muy bien. ¿Viene algún capítulo de Paper Mario atrás? No, ¿o sí? El Paper Mario, el de la Nintendo 64, ¿verdad? Sí. Ese no he jugado nunca. Vamos, te pasé el de la Wii. Ya no me acuerdo, pero antes sí lo pasé el de la Wii. No me acuerdo. ¿Y dónde está el resto de monedas rojas? Ya el Zelda. No, es que el Zelda no me gusta. Es que no salta. Es que no salta. A la Rosy le acabas de caer mal por decir eso. Las conchas tenían monedas rojas. Claro, a eso iba. Buena. Pobreza, buena. Bueno, el siguiente capítulo de Pokémon, si quieres, lo puedes hacer conmigo. ¡Hala! ¡Hala! Si la sacas, se te va. La concha esta, el caparazón. De Koopa. Venga, hombre.
Madre mía. Menudo zarpazo te iba a pegar. ¿A ver dónde están? Pues en las más conchas. No, ahí dentro seguro que hay una. Creo. No estaba, si me vuelo por allí. ¿Están aquí? Ahí dentro creo que hay alguna. Si ahí dentro sale la estrella. Ahí. Entonces están aquí. Pues eso, que hay alguna. ¿Cuántas te falta? Quedan dos. Creo que hay. Yo creo que están aquí. Buah. Pero has. Si aquí no hay gorra de metal. Hombre, que no está aquí la gorra de metal. Mírala. Mira, pues tú ya te conseguí entrar ahí abajo. Bueno, no, porque ya te has conseguido las monedas magas. La voy a coger. Aquí tiene que haber una moneda. Posible, no, seguro. Claro. Presto, presto. ¿Por qué esa la he cogido? Pues sube para arriba que tiene que haber más. A lo mejor me las he dejado arriba. Tierra. Ahí en esos pinchos no había una moneda. Sí. No, no necesitas el cañón. Sí. ¿Puedes coger así? No, necesitas el cañón, creo. Ahí hay una, ¿verdad? ¿Y otra dónde está? No, ok. Ahí arriba, en el pincho. En el pincho de arriba. Claro. Espérate. A ver si va a estar por aquí. No me suena de que había una por aquí. En tierra, a lo mejor está ahí en el... Vete a saber. Allí. Voy a subirme a... Sí, sí, la moneda roja está ahí arriba. Una. La otra no sabemos. Venga. ¿Cuántas estrellas te has conseguido? Una nada más, ¿no? No lo sé. Sí. Vale. ¿Dónde está? No está, a ver, gira. Mira, pero suerte que a lo mejor hay una estrella. Ahí está. Qué fuerte, me la cojo. Claro, ¿qué vas a hacer? Pero si me quedan dos. Da igual, da igual, da igual, cógetela, cógetela. Da igual. ¡La he visto, la he visto! ¡Mírala! Ah. Pues cógetela. Yo te quiero las monedas rojas. O cógete la estrella y luego te consigues. Bueno, sí. Si esto ya sabemos que está aquí. Si esto solo me quedan dos, si no tengo que volver a empezar. Venga, vale, salta de ahí y tienes otra moneda. ¿Y ahora qué? Me quedaron una fin. Concha que estás dejado abajo, seguro. ¿No se cacha? No se ve aquí, pero... Vaya, no, yo creo que estará... ¡Ay! ¿Dónde cree usted que estará? Aquí. Puede ser. Vale. Y ahora aquí abajo, ¿no? Creo que había una aquí. Ojalá, si tú lo crees. Vamos a ver, si mejor que tú del Super Mario no se acuerda nadie. ¿En el barco las has cogido todas? En el barco sí me voy a buscar. Abajo te habrás dejado una concha. Que has bajado tú muy rápido. Cuando has cogido el caparazón te has ido. Está. A ver, bájame un momento. Bájate. Esta misma concha se acaba de abrir aquí, esta no. Esa cogió la primera moneda roja. ¿Sí? Mira, Beatriz, hazme caso. Ah, no, mira. Nah, mira. Hazme caso, me dice. Sale al barco. Al barco y cojo la otra. Las dos no las vas a poder coger a la vez. No, pero ya. Al barco ya la pasas, coges la otra y luego coges la gorra de metal, la otra y salvas el capítulo. No, no es todo malo. Lo va a hacer. No, no lo va a hacer. Vamos.
furibundo tener el corazón en un venga puño. Tu perro me da miedo cuando hace esas cosas. ¿Te las subes? Ya la tengo. ¡No! ¡Ole! Venga, ole, vamos a por la siguiente. ¿Ya estamos en Bowser? En Bowser no. ¿Cuánto nos queda? Podría arriba 50 son, ¿no? Sí, pero para Bowser son 72. ¿Y cuántos tenemos? 47. ¿Cuánto queda? Un montón. ¿Cuánto es un montón? 20 y pica. Nah. Y ahora abrimos tres pantallas, son 50. Nos pasamos ya a Bowser y todo. Esa no es, ¿eh? Yo creo que debíamos ir a por un sorbete. Vamos a por un sorbete. Y pensar en otras cosas. Sí, vamos a tirarnos aquí, cogemos esto y esto va rápido. Es que antes has calculado perfecto, o sea, ya también, o sea, te lo sabes de memoria. ¿Qué va? No, ¿qué va? Es un anuncio. Vale, y ahora allí. Bueno, bueno, bueno. Good job, good job. ¿Ya te tiras con la gorra de metal? Pero, tirándote solo. Te le tiras con la gorra de metal abajo y la coges. Venga, vamos, vamos con la ¿te acuerdas? No, pero lo voy a hacer. Vale, o te metes abajo donde te has cogido la gorra de metal. Te metes por allí y tienes que ir abajo. Tú quieres Frog in the Stream. Te queda esa y la de las 100 monedas. No, de las 100 monedas no me la voy a coger. Coge, mira, primero cógete esa gorra y vas avanzando. Yo no la haría. Pero hay una gorra allí, ¿no? Sí. Pues voy a por la otra. Tú eres capaz de hacerlo rápidamente. 49 estrellas. Te vas a quedar a una. Vamos. Petuto. Lo tengo ya. Hala. Cógela y tírate. Ahí está. ¿Seguro que llegaste de hombre? Si no, de allí sí que llega. Sé rápida. Salta, salta. Vas a llegar justo, vas a llegar justo, salta. Métete por aquí. ¿Cómo te llegaré antes? Por supuesto, si es que nada más que cayendo has perdido mucho tiempo. Bueno, vamos a ver. Siendo de metal, has tardado en caer un siglo. O sea, es inexplicable eso. Tenías que haber caído de una. Ahorita la cogí y ya está. Bueno, 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 te lo estás comiendo todos. No, solo uno. Venga, este es que tú puedes. Yo creo que tienes que tirar desde arriba. Haz un yahoo. ¡Buah! Tienes que ser desde arriba. Y tirarte bien, hacer un yahoo y no tirarte despacio. Si haces un yahoo, no te quedas allí como te has quedado. ¿Un yahoo? No te has tirado con yahoo. Hombre, que no me he tirado así a lo burro, abajo. Vas a aburrir a la gente solo de verte. Y es muy normal, ¿no? Venga, vamos. Que ya lo tenemos. Venga. Buen yahoo. Eso es lo que he hecho. Pero ahí. Estoy yo antes también. ¿Seguro? Sí. Yo he sido dando así para adelante, a ver. Me tarda muchísimo en caer. Corre, estás rápido. Ahora te llega mucho más rápido. ¡Corre! ¡Venga, hombre! Tienes que hacerlo otra vez. Toma, te lo dejo aquí. ¡Oh! ¡Qué honor y privilegio! Bueno, vamos a pasarlo. Si lo hago la primera, ¿qué?
Pues qué felicidades, ya terminamos el capítulo este. Es que estabas deseando terminarlo. Pues sí, porque no la cojo, solo me queda esa. Pachi tampoco la coge. ¿Pachi? Pachi está aquí, tiene más calor, el pobre. Vale. Vamos a coger la banquita estrella. Tarda en caer. A lo mejor si das con la gorra de meter al bicho ese, lo matas. Sí, lo hago. ¡Ahí! ¡Buah! ¡Dijo! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Y ya está! ¡Y ya está! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Fácil, muy fácil! Vale. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si sí, ya sabéis, like, comentar, favoritos. Pero puedes hablar un poco de más entusiasmo porque... Like, comentar, favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿verdad? Sí, sí. Adiós. Adiós.